buen día para todos los televidentes que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros en nuestro Magazine Mañaneando, compartiendo con ustedes una mañana más en este viernes, porque gracias a Dios hoy es viernes. Y los saludamos a todos los televidentes que a esta hora, de norte a sur, de oriente a occidente, se conectan con nuestra señal. Gracias a todos los diferentes cable operadores, donde a esta hora de la mañana también se sintonizan con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. En este corazón de Colombia, donde llegamos a muchos, muchos municipios también, originamos desde la Dorada de Caldas para todo el país, y obviamente nuestra señal internacional a través de www.canalvisiondorada.com. .com.co Joseph. Muy bien, pues nada, nosotros compartimos con ustedes este nuevo amanecer, compartimos con ustedes esta nueva mañana, y bueno, les decimos a todos y a todas gracias por estar sintonizados con nosotros en este nuevo día, hoy 8 de julio del año 2023. Todos listos, todos preparados para compartir con ustedes. Hoy tendremos invitados, tendremos un compartir con todos nuestros televidentes, y pues nada, ustedes a esta hora de la mañana, pues nos dan esa participación en cada uno de sus televisores donde nos ven, o dispositivos móviles. Javier Moya, buenos días, ¿cómo vas? Hola, Jonales, muy buenos días para todos los televidentes. Qué rico estar aquí desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, aquí preparando todo para este... porque les da risa. Preparando todo para darle la bienvenida a ustedes, los televidentes, a nivel nacional e internacional, porque nos siguen a través de diferentes canales. Salud, hoy te veo con Ranchenato, güey. Vamos a hablar de Ranchenato un poquito. Y no, como siempre, arranco dándole gracias a Papá Dios por regalarnos un día más, por regalarnos ese privilegio de estar acá, de levantarnos de la cama y respirar y decir gracias. Gracias, entonces, gracias. Gracias, Dianita Gómez. No hay yo ni qué decirte hoy, me dejas anonadado. Debe ser la madrugada. Debe ser la madrugada. Esos ojos lagañosos. Es que nosotros llegamos acá a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana. Y sin café. Y sin 6 café. De la mañana uno acá. Dianita Gómez, buenos días. ¿Hoy lo tiene más grande? Sí. Sí. Porque yo soy diferente. Sí. Hola, Javi, buenos días a John y a los televidentes que nos acompañan hoy viernes, cerrando la semana, y vamos a cerrar la semana con broche de oro, porque tenemos invitados muy especiales. Yo creo que no son invitados, son de la casa. Son de la casa, ellos no son invitados, ellos hacen parte del show. No, ya aquí donde la casa, que traigan tinto. Y, sí. Y no, que lo prepare. Sí. Que lo prepare. Y yo esto estoy estrenando. Sí, él es, veo el logo de Ranchenato. Ahí estamos, ahí estamos. Por fin don Gabriel se dejó ver, ¿no? Sí. Al menos con el cono. Al menos con el cono, pero se dejó ver. Muy bien, señores. Nada, así les damos los buenos días a todos nuestros televidentes que a esta hora de la mañana, pues, sintonizados están con nosotros desde cualquier punto cardinal, diciéndoles qué bueno que nos estén permitiendo estar en sus hogares. Hoy es viernes y seguramente tendremos un programa divertido, tendremos algunas risas y más. Seguramente gracias, estaremos compartiendo con nuestros invitados el día de hoy, Diana. Ayer me preguntaban, ¿te gustan los chistes malos? Y yo, ya estoy acostumbrada. A los de John, ¿qué significa 177? 177. Los días que restan. Ajá. Los días que restan de reinado. Ay, ayer le preguntaba yo al alcalde Salgar, alcalde, le quedan 178 días de reinado. ¿Y qué digo? Ay, Dios. Ah, pero es la verdad. Sí, es la verdad. Sí, resta muy poco para que se termine este 2023. Y obviamente, pues cada uno de los mandatarios terminarán su gobierno en este 31 de diciembre del año 2023. Hoy es de pronto viernes. Perdón, de pronto algunos ni terminaron, ni van a terminar. Algunos no terminaron, o terminaron, pero en otro lugar. Salpicados, sí, por alguna cosa, por ejemplo, nuestro vecino amigo de Samaná. Y muchos otros. Hay muchos. Y muchos otros. Hoy es viernes, hoy es 7 de julio del año 2023. Estamos en el día número 188 del año. Eso quiere decir, como lo decía Javier, que restan tan solo 177 días para que se termine este 2023. Estamos en la semana número 27. Faltan 24 días para que se termine julio.
y el próximo festivo, este Día Patrio 20 de julio, donde estaremos celebrando con nuestro pabellón nacional. Fechas importantes, daticos especiales. Pero antes, nacimiento. Pero antes del 20, el día anterior hay otra fiesta. Es que por eso es que es festivo. Yeah. Claro, dieron, o sea, la fiesta en sí es el 19, pero entonces dan el 20. Ah, ok. El nacimiento, el grito de independencia de la mamá de Diana. De la mamá de Diana. Por fin salió la China. Por fin salió esta. Bueno, muy bien. ¿Qué se celebra o qué se conmemora? Tenemos que hoy es el Día Internacional del Chocolate y el Cacao. Ya pues. Tiene. Muy bien. Óyeme, por acá, zona cacaotera. ¿Ah? Zona cacaotera. ¿Norcasia? ¿Victoria? ¿Victoria? ¿Norcasia? ¿Norcasia también? Y son exportadores a nivel internacional. Vea usted. ¿Puedo estar recibiendo chocolaticos hoy? ¿Sí? Sí, claro, el Día Internacional, ¿cómo van a comer chocolate? Bueno, cualquier chocolatico blanco, chocolate. Chocolate, no cacao. No. Ok. Ya mira, ¿en qué presentación? ¿Pero de dónde sale el chocolate? ¿Del cacao? Empezamos por algo. Día en que los países productores de cacao y chocolate celebran este producto, ya que se cree que en esta fecha de 1550 se introdujo en Europa proveniente de América. Vea pues, es decir, de aquí se lo llevaron, lo procesaron allá, se volvieron los productores y somos nosotros. No fregues, vea pues, muy bien. ¿Qué otra fechita? Muéstreme a ver. Haciendo caras. Muy bien. Bueno, tenemos que en el 2009 se celebra un homenaje póstumo al cantante estadounidense Michael Jackson. Sí. En el, ahí, donde te toca a ti. Es Michael Jackson. Ay, no, mire. Tengo, perdimos el año. In Loving Memory. Michael Jackson, King of Pop, el rey del pop. Sí, señor. Eso fue entre 1958 y el 2009 cuando fallece. 58 nació, ¿no? Incluyendo con un concierto que reúne más de 100.000 personas, sí, y que convierte en su retransmisión televisiva en la más vista hasta el momento en todo el mundo, con más de 2.500 millones de espectadores. Si estuviera vivo, ¿cuántos años tendría? Rápidamente. Estaría entrando en años. ¿Del 58? Los mismos que... No, estaría más pequeñito que tú. Menor, como 40 años menos que yo, pero ¿cuánto tendría? 64. A ver, sí, uy, señor, perdieron. Sí, sí, sí. Como que iban en la clase de matemáticas y volaban a tirar piedra, ¿no? Sí. ¿Matemáticas? ¿Eso qué era? Pero si yo... ¿Cómo, John? ¿Qué materias vio si estuvo un mes en cada colegio, cada año? Y las veces que duró, lo sacó el abogado. ¿Cuánto duró en un solo año? Fue más tres. El abogado que tres. El octavo. Ah, en octavo, octavo. Tres. Sí, sí, con vergüenza lo digo, no con orgullo. Eso no enorgullecía a nadie. Que pagaron que lo que estudió. Bueno, tenemos que en el 2007, en Lisboa, Portugal, se celebra la elección de las siete maravillas del mundo moderno mediante votación por teléfono o por internet. Participación más de 100 millones de personas. Ajá. Y los ganadores fueron la Gran Muralla China, el Monumento de Petra en Jordania, el Cristo Redentor en Río de Janeiro, las ruinas de Machu Picchu, la pirámide de Chichen Itza de México, el Coliseo Romano y el Taj Mahal en India. ¿A cuál han ido? Pero a mí me gustaría... ¿A todas? A la octava maravilla, ya existe la octava. ¿Cuál es? Ya fue la octava. Sí. ¿Cuál es la octava maravilla? No ha ido a las siete. El de allí de los Llanos, el río de los siete colores. Yo pensé que el puente de Chirajara, el que cayó. El río de los siete colores. El río de los siete colores. ¿Es considerado como la octava maravilla? Lo están considerando como la octava maravilla. Pero todavía no. Pero yo, para mí ya lo es. ¿Y quién me porque saca él ya ahí? Fue. Ok. Solo porque él ya fue se convirtió en una octava maravilla. Muy bien. Tenemos que, ya finalizando, en el 2017. Y tengo un personaje que cree la novena maravilla. ¡Ah, no! Tengo varios. Muy bien. Se aprueba el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares por iniciativa de la ONU. Es el primer acuerdo multilateral aplicable a escala mundial para la prohibición del armamento nuclear. Vea usted.
Para que lo tengan en cuenta y ustedes también sepan, tengan un poquito más de cultura general allí para que vayan conociendo más. Y bueno, Chicanien hoy no diga que lo vio acá, simplemente diga que ya lo sabía. Señores, vamos a una pausa y en segundos estaremos con invitados aquí en nuestro magazine Mañaneando. Ya regresamos. Conoce los planes de Chevrolet Colt Tolima. Plan matriz Onix. Cuota inicial del 20%. Plazo hasta 84 meses. Tasa de crédito del 0.99. Plan Joy. Cuotas desde 970 mil pesos. Cuota inicial del 30% y plazo hasta 72 meses. Plan especial Joy. Con cuota inicial del 10% y plazo hasta 84 meses. Plan Captiva Turbo. 6 meses de gracia. 0% de interés. Cuota inicial del 50% y plazo de 60 a 72 meses. Plan Cero Preocupaciones. Cuota inicial del 20% con plazo de 72 meses. Gran lanzamiento del Chevy Taxi 2024 y el gran lanzamiento de la Montana 2024. Bono de 2.500.000 pesos. Póliza contra todo riesgo. Visítanos en La Dorada, variante vía a Puerto Salgar. Atendemos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aplican términos y condiciones. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la carrera sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera sexta, número 1324, en el barrio centro. Llámanos al 318-248-1827 o al 606-857-6182. Somos Legón Telecomunicaciones. Ahorrar agua es un compromiso de todos. Sé consciente de cuánta agua necesitas para cada labor. No siempre es necesario tener la llave abierta. A veces con un vaso de agua puede ser suficiente. En los pequeños detalles están las grandes diferencias. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Consume cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos, porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. La revisión técnico-mecánica no es un requisito, no es un trámite, no es un impuesto. La revisión técnico-mecánica es un acto de responsabilidad de cada uno de los conductores para saber en qué condiciones técnico-mecánicas se encuentran sus vehículos. No olvides realizar tu revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes en cualquiera de nuestras sedes. En La Dorada, en la carrera segunda, número 1843, revisión técnico-mecánica para motocicletas. O en Puerto Boyacá, en la carrera segunda, 1780, revisión técnico-mecánica para vehículos livianos y motocicletas. La revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes es un acto de responsabilidad vial. Yo viajo seguro con Divecol. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Muy pronto el servicio de aseo de Bioger lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, comunícate con Bioger a través de nuestros canales de atención, página web www.biogersaesp.com, teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza.
conoce los planes de Chevrolet Coltolima. Plan matriz Onix. Cuota inicial del 20%. Plazo hasta 84 meses. Tasa de crédito del 0.99. Plan Joy. Cuotas desde 970 mil pesos. Cuota inicial del 30% y plazo hasta 72 meses. Plan especial Joy. Con cuota inicial del 10% y plazo hasta 84 meses. Plan Captiva Turbo. 6 meses de gracia. 0% de interés. Cuota inicial del 50% y plazo de 60 a 72 meses. Plan Cero Preocupaciones. Cuota inicial del 20% con plazo de 72 meses. Gran lanzamiento del Chevy Taxi 2024 y el gran lanzamiento de la Montana 2024. Bono de 2.500.000 pesos. Póliza contra todo riesgo. Visítanos en La Dorada, variante vía a Puerto Salgar. Atendemos los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aplican términos y condiciones. Legón Telecomunicaciones ha cambiado su sitio de ubicación. Ahora nos encuentras en la carrera sexta, número 1324. Allí podrás pagar tu factura, solicitar tu afiliación, podrás diligenciar tus servicios y mucho más. Recuerda nuestra nueva dirección de Legón. Carrera sexta, número 1324, en el barrio centro. Llámanos al 318-248-1827 o al 606-857-6182. Somos Legón Telecomunicaciones. Ahorrar agua es un compromiso de todos. Sé consciente de cuánta agua necesitas para cada labor. No siempre es necesario tener la llave abierta. A veces con un vaso de agua puede ser suficiente. En los pequeños detalles están las grandes diferencias. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. Consumes cigarrillos y ellos consumen tu vida. No te conviertas en el consumidor de los peores desechos tóxicos. Desenróllate del cigarrillo, por ti y por tu familia. No te dejes engañar cuando fumas. Todo es humo. Una campaña de la Alcaldía Municipal. La Dorada está en mi corazón. Ayudar a denunciar las zonas donde hay conexiones ilegales es garantizar el bienestar de todos, porque así reducimos las pérdidas de agua y protegemos los recursos hídricos del departamento. Si sabes de alguna red fraudulenta, puedes denunciar en la línea 886-7080 o en tu seccional más cercana, en Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar. La revisión técnico-mecánica no es un requisito, no es un trámite, no es un impuesto. La revisión técnico-mecánica es un acto de responsabilidad de cada uno de los conductores para saber en qué condiciones técnico-mecánicas se encuentran sus vehículos. No olvides realizar tu revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes en cualquiera de nuestras sedes. En La Dorada, en la carrera segunda, número 1843, revisión técnico-mecánica para motocicletas. O en Puerto Boyacá, en la carrera segunda, 1780, revisión técnico-mecánica para vehículos livianos y motocicletas. La revisión técnico-mecánica y emisiones contaminantes es un acto de responsabilidad vial. Yo viajo seguro con Divecol. En Caldas no son siete las maravillas, en Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. Muy pronto el servicio de aseo de Bioger lo pagarás a través de la factura de energía Check. La nueva facturación estará disponible a partir de agosto para el área urbana y septiembre de 2023 para el área rural. Ante cualquier duda relacionada con el servicio de aseo, comunícate con Bioger a través de nuestros canales de atención, página web www.biogersaesp.com, teléfono 317-371-2033 o acércate a nuestras oficinas en el segundo piso del Centro Comercial Dorada Plaza. Hola, regresamos nuevamente aquí a Mañaneando, este programa que es tan sabroso, porque de lunes a viernes es sabroso, nos divertimos, la pasamos bueno, y hoy sí que la vamos a pasar bueno, porque déjenme decirles que tenemos en el set a la banda que la sacó del estadio
en el 10º Carnaval del Río del Sol. ¿De quién se trata, Diana? Yo no sé quién me recibe. ¡Pues de Vintas Raúl! ¡Muy bien, señores! De Vintage. Okay. ¿Por qué esa pausa? ¿Por qué ese bache? Gracias por haber venido, gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que yo siempre es el que habla. No, pero es que estaba chiflando, ¿cómo hago? Rafita, buenos días, qué rico tenerlo por aquí. El popular escualo. Javi, Diana, Jonales, Nico, televidentes, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hoy como Vintage. Como Vintage. Hoy como Vintage. Me trae el letrero Vintage. Sí. Nico, ¿qué más? Bienvenido a la casa Mañaneando. Muchas gracias, un placer estar aquí, por fin, porque tenía muchas ganas de venir desde hace tiempos. ¿Sí? Sí. Pero hacía rato Jonales y yo por, ya... Por Diana. Nico, que... Sí, voy. Yo... Nico, ¿cierto? Quería... Yo, cada ratico le decíamos a Diana, tráigase a Nico y a... Sí. Pero nunca. Yo estaba hablando con Nico, lo que pasa es que él trabaja y en el horario... Él sí trabaja. En el horario que nosotros estamos al aire, él está trabajando porque él es profesor. ¿Es así? Entonces, por eso le queda, él pidió permiso hoy, por eso está aquí. Ahí está, por eso es que está. ¡Hoy está la banda viva! ¡Oh! Muy bien, muchachos, este fin de semana, elección y coronación de la señorita Corazón de Colombia. Y ustedes estaban en la mitad de ese ponqué. Resulta que la gente tímidamente empezó a escucharlos cantar. Arrancan ustedes con un Hotel California, donde dije, ¿cantan también en inglés? Carajo, no vi a Esteban. Bueno, y luego empieza a caer la lluvia. Y uno dijo, no, ahora sí fue. Pero resulta que nadie se movió. Antes, una reacción totalmente contraria. Empezó fue a llegar más gente. Y empezamos nosotros a registrarlo en las cámaras, ver que bajo la lluvia, una banda de La Dorada Caldas empezaba a calentar más aún los ánimos del público que poco y lentamente iba llegando al Parque Simón Bolívar. ¿Cómo fue esa reacción? Bueno, John, la verdad no lo esperábamos, pues sí vimos el tema de la lluvia, nos dio hasta ganas de tocar November Rain, pero a ver si hacíamos algo alusivo al tema. No, fue gratificante porque la gente, hay gente que conoce la banda en La Dorada, puesto que pues hemos tenido la oportunidad de compartir en algunos bares, en algunos escenarios, en algunos tablados. Y ya nos reconocen, pero también hay mucha gente que desconocía la banda. Y ese día hasta me decía una amiga, modestia aparte, que los turistas hablaban muy bien de la banda, que de dónde éramos, que cuando salimos... ¿Quién humanizales? No, sí, entonces eso fue gratificante que yo viera. Bueno, listo, es algo que suele ocurrir, pero que la gente se quede a ver una banda desconocida, si hay que llamarlo así, desconocida, para mí y para la banda, para Pacho, para Nico, para Leo, a quienes mandamos un gran saludo, que son integrantes de la banda. No se fueron o dejaron el espectáculo a un lado, sino que mejor decidieron quedarse con las canciones que estuvimos tocando. Déjeme decirles, comentarles algo. En los 10 carnavales del Río del Sol que van, he tenido la oportunidad de presentar algunos. Dos veces ha pasado. Con la de ustedes, dos veces. Y una fue hace muchos años, creo que fue en el segundo carnaval, que se presentaba unos artistas de talla nacional e internacional. Cuando empezó a llover, todo el mundo se esparpajó en la Avenida de los Estudiantes. Sí. Cuando se hacía en la Avenida de los Estudiantes. ¿Se presentó ese día? No, pero no fue él. Okay. Cuando se suben a tarima los artistas que seguían, que voy a hablar de ellos, de Zona Prieta, yo le digo al vocalista, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, vamos a desaprender esta vaina. Le dije, pero no quedó nadie. Me dijo, hágale, présteme el micrófono. Y arrancó. Pasó lo mismo que pasó con Mitas. Comenzaron a cantar y parecía, yo no sé de dónde salía tanta gente. La lluvia se vuelve vitamina. Sí, y terminaron bailando con el agua hasta la canilla. Así pasó. Eso me recordó Vintage. La diferencia es que no, Vintage, como ustedes mismos lo dijeron, una banda que para muchos era desconocida. Entonces impactó más, porque dijeron algo que
una banda que no es conocida, para más que todo para los visitantes, los turistas, y que los atraiga y los sostenga ahí cantando. Una berraquera, una berraquera. Nico, ¿qué sintió? Pues yo creo que lo que sentimos los integrantes de la banda es que cuando vemos un festival donde hay música popular, reggaetón, vallenato, uno dice, bueno, ¿será que sí vamos a encajar? Y ayer precisamente leí una entrevista a un músico muy famoso y él decía que el público a veces no sabe lo que quiere. Y realmente cuando uno sale con la convicción de hacer las cosas bien, no importa el género que sea, la gente eso lo entiende, lo aprecia. Y se contagia de eso, independientemente del género, del tipo de agrupación, como que la energía que uno tiene es lo que realmente la gente ve y se quedan por a verlo. Tuve la oportunidad de verlos muy cerquita porque estaba ahí en la tarima, pero Nico, ¿siempre es usted así en las presentaciones o ese día la energía lo desbordó? Porque solo vi haciendo maravillas con la guitarra. Antes de ese día estaba como quietico. No, pues realmente yo con Rafa me entiendo mucho porque él y yo nos aparecemos haciendo una maratón dentro del escenario porque nos movemos y casi que somos parte del público porque nos contagiamos tanto que a veces se me olvida, ¿verdad que estoy tocando guitarra? ¿Verdad que tengo que cantar? ¿Verdad que tengo que apoyar aquí los coros? Entonces, sí, la verdad la energía se siente y yo la exteriorizo de esa manera. O sea, cada uno la hace a su manera, sí. Y a Rafita le quedó espacio para que brincara, bailara, recorriera toda esa tarima. Alguien, la voy a nombrar, Eliana decía, se ven como perdidos en esa tarima. Tengo una cantidad de muecas para memes de Rafa. Pero muy perdido y todo, pero Rafa la llenó saltando y bailando. La particularidad... Nosotros nunca habíamos tocado en un escenario tan grande y nunca habíamos tocado con tanta gente enfrente. Entonces, y días previos tuve la oportunidad de estar con John, que estaban haciendo el montaje para el directo, y con alguien que hace parte de la organización. Le dije, nos vamos a sentir solos en esa tarima tan grande, es que es demasiado grande. Entonces, yo creo que el factor fue darle la vuelta a ese problema, y yo creo que la puesta en escena, nuestra puesta en escena y la improvisación y animar a la gente hizo parte de que ese escenario cada vez se viera un poquito más pequeño y nos viéramos nosotros. Sí, es bastante grande, más o menos, no sé, como unos 15 por 15 metros, más o menos, John. Tenía 24 metros de ancha. Bueno, 24. Entonces, y 13 de alto. Teníamos harto espacio para saltar, para hacer algo. Hacer algo inolvidable para los dos. La hermana Rafa. Sí, era mi papá que me estaba grabando. Rafael le había tomado la foto de mi hijo. Sí. Comentarios entre ustedes después de que se bajan de tarima. Porque me imagino que se bajaron a comentar. Pues que teníamos mucha hambre. Yo nunca había sudado tanto en un evento. Uy, que. Pues fue tanta la energía que yo terminé pues empapado, la verdad. Pero empapado de emoción también. Claro. Eso fue muy, muy, muy grato, la verdad. Yo subí una foto desde el otro día a mi estado de WhatsApp y me decían, ¿usted en qué país está? Yo no, eso fue en la dorada. Es que nunca nos habían visto en un escenario tan grande. Tan de la calidad que ustedes se merecen como tal, porque vimos que ustedes estaban acorde al escenario, acorde al show, acorde al público. O sea, mezclar todo esto y que el resultado sea muy positivo, no se da todos los días, o hay que tener una muy buena preparación. Exactamente. El otro día, el martes, yo soy profesor en el Marco Fidel Suárez. Y el mejor colegio que tiene la hora, déjeme decirle. Exactamente, el mejor colegio que tiene la hora. Y el mejor director de la hora lo también. Tiene Marco Fidel. Y me decían los estudiantes, profe, vimos a alguien igualito a usted tocando allá en las fiestas. Y yo, la verdad era yo y no me creí. Iba afeitado, perdón. Muy bien, óyeme, hubo algo que nos pareció muy curioso con Eduardo, nuestro productor, y fue que pues nosotros tuvimos la oportunidad de estar detrás de cámaras grabando toda esta presentación. Cuando montamos esto a las redes sociales, ¿cierto? La carga de solo el clip de ustedes en redes sociales, nos mostraban alertas, por ejemplo, YouTube carga alertas de copyright,
porque decía melodías de, y nos nombró todas las canciones. Y nos dijo, de hecho, Eduardo decía, carajo, también tocan que aparecen ya ahí como si fuesen la, pistas originales. La inteligencia artificial detectó la similitud de sonidos entre lo que hacíamos y las versiones originales. Me pasó también igual en YouTube. Muy bien, pues qué interesante, porque eso indica que estamos a un nivel muy parecido. ¿Sí o no? Sí, ¿o ustedes ser, qué opinan? Puede ser, puede ser. Podemos reemplazar a los originales. Yo me llamo. Yo sí creo. Porque de hecho, en un comentario que hizo Rafa de la presentación como tal, escribí yo. Varios artistas, una sola voz. Y ahí sí está representado. Y ustedes también, porque se volvieron polifacéticos cantando el Hotel Cali, tocando el Hotel California, pero también con canciones de como La Flaca, ¿cierto? La guitarra y muchas más. Así es, sí, hacen parte de nuestro repertorio, incluso ya hay gente que nos la piden. Entonces, se vuelve algo muy, muy entretenido, pues que la misma gente, la misma asistencia es la que nos alimenta el listado de canciones. Rafa, qué bueno sería que tocaran esta canción. Javier Moreno, un periodista aquí en el municipio, me dijo que tocáramos algo de Alex Sintek, por ejemplo. Y pues en ese proceso yo creo que vamos a empezar. También tenemos la idea, pues, de hacer algo acústico, Nico y yo, entonces... Yo creo que todo va en ese ejercicio. ¿De Bad Bunny, no? ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? Bad Bunny es el señor, un señor que vende allí... Bad Bunny vendría siendo como el de Tropicana, el conejo malo. Ah, ok. Okay. No, pues el de Tropicana es bueno. Es pequeñito y gordito, pero es bueno. Pero es bueno. Pues yo creo que nunca hay que descartar nada, porque es que la función de la banda es satisfacer a la gente, ¿no? Sí. No estamos para cantar, pues, digamos, en un concepto artístico como cantémosle pues al calentamiento global o a la política, no, somos una banda de, digamos, de enfiestarse. Entonces uno tiene que tener en cuenta, claro, los gustos de la gente, pero también tenemos nuestros topes, nuestros límites, sí, ¿cierto? Claro. Yo no me imagino, sí, porque es que yo no me imagino que Rafa me preguntó si tengo mucha... No, yo lo que sé, y quiero que Rafita me responda, es verdad que está haciendo un montaje muy rockero de la música de Johnny Rivera. Yo no sé quién le contó esa gran mentira. Yo no me lo imagino. Porque, no, porque es que a mí me dijeron que Rafita es fan de Johnny Rivera. Entonces, sí, sí. Te compro. Mi sonora. Como... Los queremos escuchar. Bate a Rafa. Sí, creo que es la primera pregunta que me hacen en un medio de comunicación y no respondo. Cantando como Barney. No, lo hace muy bien, John. Debería hacernos coros en la banda. Bueno, ¿qué vamos a tocar? No sé. Ah, bueno, ahí siempre nos hemos caracterizado por hacer unos covers de esas canciones más representativas de llamémoslo, de las décadas de los 80 y los 90. Hay una canción, no sé si me permites, yo coloco este micrófono acá para la guitarra. Hay por ejemplo un artista que muchas veces uno menciona, mira, voy a cantar una canción de Gianluca Grignani, y la gente queda, ¿Gianluca qué? Pero cuando decimos Historia entre tus dedos, cuando me dice a la época, nosotros de una vez, Mi historia entre tus dedos. Correcto, nos indica. Historia entre tus dedos. Entonces, esa canción que dice más o menos así. Un pedacito, ¿no? Porque el tiempo en televisión es corto, ¿no? No, hágale, que tenemos tiempo. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. El coro, pues. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte. ¿Estás segura? Ah. Hay veces que me voy sintiendo solo, que conozco esa sonrisa. ¿Tan qué? Tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo, Diana, hasta que se canta. Me parece. Paraíso.
Ahí sigue el coro. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Que mis problemas, sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro. Para sentirme un poquito más seguro. Y así más o menos se dice la canción. ¡Bravo! Ya la pueden llevar para Vintage. Ya, ya se va para Vintage. Va a cantar. Necesitamos corista. A la de aguatera. Aguatera. Bueno, gracias por ayudarnos en el coro, porque estamos como un poquito del cambio de clima. Nos hizo mucho daño. Mucho a esta hora de la mañana. Sí. Oiga, Rafita, ¿qué es lo que más les solicitan? ¿Roxito en español? ¿Baladitas como estas? ¿O qué es lo que más les solicitan? Es curioso porque siempre que hacemos rock en español, de los 100 asistentes, siempre va a haber 10 que quieran baladas. Voy a contar algo que ha sucedido siempre y que desde los inicios, por ejemplo... Y voy a hacer como una retrospectiva. Yo empecé cantando con una banda que se llamaba Ícaro. Ícaro y los helicópteros, decían por ahí los amigos. Redujeron el personal, o sea, cortaron los helicópteros. Y quedó Ícaro. Quedó Ícaro solamente. Ícaro, yo tenía 16 años, estaba en el colegio. Y yo era el que cargaba los cables y los instrumentos. Yo tenía mis sospechas que si cantaba o no cantaba. Yo lo descubrí más o menos a los 15 años y empecé a cargar los equipos y me gustaba ver mucho esta agrupación tocar. Entre ellos estaba Leo, el bajista, Pacho, el baterista, Darío Duque, el pianista, y el doctor Isdrúbal Arengas, muy conocido, un personaje de aquí del municipio y que reside en Manizales. Entonces yo cargaba los equipos, cargaba cables, ayudaba a desconectar. Y una vez que tuvieron un evento en Samarcanda, en un restaurante aquí que existió hace mucho tiempo aquí en La Dorada, el evento no fue mucha gente, nada más que una pareja en el restaurante. Y Leonardo, el bajista, me hace un comentario. Él siempre tiene ese toque humorístico en el grupo. Me dijo, Rafa, ¿por qué no canta? Y había solamente una mesa, pues aprovechando que no hay nadie, pues cante. Y lo hice, me acuerdo tanto que fue una canción de La Mafia que se llama Me Estoy Enamorando. Y lo hice, y pues para mí también fue como impresión, me llevé una muy buena impresión porque nunca lo había hecho y sonó muy bien. Y ahí fue que empecé a correrles la banca a Isdrúbal. En el buen sentido, un saludo muy especial para el amigo Isdrúbal Arengas. Y pues, amablemente fue quitada de banca, pero nos fuimos quedando ahí con el puesto de vocalista de la banda y todo eso. Y claro, es una historia que es demasiado larga, no me va a alcanzar el programa. Pero el regresando a la pregunta, pues empezamos con baladas. Y cantábamos música de Camilo VI, Nino Bravo. Le voy a decir una de las cosas, perdón, lo interrumpo. Donde se presente Rafael Méndez, como lo he conocido, como Ícaro, como Escualo, sí. Vintage. Y en la parte donde se presente Rafael Méndez, si yo esté, hay un tema que yo le pido. Siempre. De hecho, estaba a punto de pedírselo allá en la... No, allá en la tarima, pero yo dije, no sale para la fiesta. Rafa se faja con una canción que se llama Noelia. Noelia, Nino Bravo, me encanta. De Nino Bravo. No, ya no. Rafita. Ya esto es natural. Rafita es una de las para mí es una de las mejores canciones que tiene, porque tiene un sostenido y eso me gusta, Rafa, y me gusta escucharla, esa canción. Bueno, uy, pero hasta ahora de la mañana Noelia está durmiendo. No, pero un pedacito de Noelia, a ver si me recuerdas, Javi, cómo empieza. Esa es así, un sí. Bueno, mientras me acuerdo. El coro de Noelia. Ay, no, Noelia. No, pero no recuerdo en estos momentos. No lo tenemos preparado, ¿no, Javi? No. Aquí nada es preparado. Y qué bueno que sea así. Nada preparado. A mí hay una canción que me escucha. Ni siquiera el café. Me gusta mucho. A mí hay una canción que me gusta mucho escucharla a Rafa, pero esa vez que le dije, él me contó la historia
¿por qué lo conmueve esa canción? Entonces yo a veces me abstengo de pedírsela. Vasos Vacíos. Vasos Vacíos. Ah, bueno, sí, sí. Vasos Vacíos, de Fabulosos Cadillacs, es una canción que me trae muy bonito recuerdo, especialmente un amigo que ya no está con nosotros. E incluso esa canción me solicitaron cantarla, cosa que yo nunca hago, yo creo que no voy a volver a hacerlo, es cantar en un funeral. Y pues eso me recuerda mucho ese momento. Y pues sí, pues le conté la historia. Ah, bien. A mí me encanta es verlo cantar como Celia Cruz. Es que eso era la particularidad de la canción, porque por eso me gusta escucharlo cantar esa canción. Eso. Ok, ya me está acordando John de la letra de Noelia. Ese estribillo de Celia Cruz nació de un ensayo una vez que estábamos. Nosotros solíamos ensayar y nos acompañaba siempre algún trago, ¿sí? Y en son, comúnmente como dice uno, en son de recocha o de tomar del pelo, me nació hacerlo, la voz de Celia. Y todos quedaron así. Y quedó ahí, y desde ese entonces venimos haciendo el show de Celia Cruz. No lo tocamos en el carnaval porque pues teníamos apenas 45 minutos exactos. Nunca habíamos tocado con un cronómetro, un reloj tan grande. Pero sí me quedó faltando eso. Ahí lo tiene. Ah, ok. Nico, ¿cuánto hace que tocas la guitarra? Yo toco hace... A ver, ¿tengo cuántos? Hace 20 años. 20 años. Desde los 13 empecé. Porque déjeme decirle, vuelvo y repito, la maestría con que lo hizo en el escenario, uff, espectacular. Pues la verdad, sí, yo me di mucho la pela tocando guitarra en la juventud. Tocaba horas y horas y horas, no salía por tocar guitarra. Entonces, bueno, algo se ve, yo creo. Qué bueno. ¿Ya se acordó ahora sí? Sí, ya, ya. Ah, y quiero hacer el paréntesis. Nico hizo el show y creo que estuvo muy, muy flojo. O sea, a lo que es él en escenario. Él mismo lo dijo. Porque sí, sí. Él, o sea, flojo en el buen sentido. Lo hizo muy bien. Eso de colocar su guitarra atrás, para la gente eso es genial. Faltó tirarse al piso. O sea, es que él mismo lo dijo que estuvo flojito. Que estuvo regular, flojito, que estuvo... que le faltó. Pensé al último, quemar la guitarra y tirarla al público, pero ya. Partirla. Romperla. Pensé en mi futuro musical y luego con qué toco. Bueno, la canción que mencionaba Javier se llama Noelia. Un pedacito de la canción, ella empieza muy bohemia, muy hablada, aparte de que Nino Bravo es uno de los máximos exponentes de la música en español, mi admiración y respeto siempre con él. Comienza: hay una chica que es igual pero distinta a las demás, la veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Igualito a John, igualito. Ya la estaba sacando Nico. Muy bien. Bueno, otra que puedan tocar, cantar y tocar con Nico. Otra. A ver, con Nico. Sorpréndenos. Una más de este horario. Sí. Venga, que le tocan una Mireya en España. No, está muy lejos. Mireya. ¿Qué canción que le tocan Mireya? Una Mireya que está en España. En España. Venga. Vamos, Mireya, ¿qué queréis escuchar? No. Ella está mandando a decir, dice, no, dile que se llama Mireya, no Noelia. Ah, Mireya, una versión de Mireya. Ok, ¿qué otra canción, Nico? Es que no veníamos separados, la verdad, no hemos ensayado. No. Pero de pronto una flaca sí podría sonar. Ok, listo.
En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral Negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. Coro. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Ahí vamos soltando. ¿Qué viene para Vintage ahora? Vintage ha sido una banda que siempre se ha caracterizado en que termina su presentación y nunca dice, bueno, ¿y ahora qué? Siempre llegan cosas antes de... no quisiera de pronto como adelantarme, pero pues después de lo del carnaval, que fue hace poco, se ha despertado un interés en redes sociales por la banda, nos han estado preguntando, entonces... pienso que seguiremos haciendo música en donde también más nos gusta, que es en los bares, en esos lugares donde compartimos con amigos, porque eso es vintage. Vintage, preguntan muchas veces, bueno, pero ¿qué es vintage? Entonces, por ejemplo, si usted movía la antena del televisor para coger señal, usted es un vintage. Si usted tranca la puerta con una piedra, usted es un vintage. Sí, por ahí veo una. Si usted todavía tiñe la ropa con iris, usted es un vintage. Eso genera, es como un estilo propio que hemos caracterizado. Igual el nombre vintage nació de un bar que nuestro gran amigo y bajista Leo tuvo con su esposa Jamie, quien hace estos estampados de gorra. Voy a aprovechar el espacio para hacerle la publicidad a Jamie. Y dígale que Jamie que está vendiendo. Ya las están vendiendo, las las camisetas de vintage y el logo. Ay, de, yo quiero una camiseta. Sí, los souvenirs de vintage ya están a la venta. no es para la banda el dinero, no, es un emprendimiento de Jamie. De La Cigüeña se llama. No crean que es para malos vicios, es para ayudar a los estudios de mis hermanitos en la Javeriana. Es para ayudar a los niños más pobres de Colombia, para nuestros hijos, los hijos de la... No. Entonces, Vintage puede que hoy esté hoy aquí en el canal, mañana vamos a estar en la esquina tocando. Una vez se nos ocurrió, lo que pasa es que pandemia no lo dejó, íbamos a ensayar en los semáforos. Íbamos a pasar nuestro lugar de ensayos a los semáforos, no a recoger plata ni no, sino a volverlo un poquito un performance, como decía John, algo más urbano, y pues quien quita que nos encuentren en algún parque alguna noche ensayando. ¿Y por qué no les da por ensayar el 19 de julio? El 19 de julio. El 19 tenemos un ensayo. Venga. Tenemos una celebración. Yo, pues, no sé. Si quiere vayan a ensayar un día que tenga yo evento. Quisiéramos estar algún día en el evento, por ejemplo, de Javier Buenas Noches Ayer. Me gusta 16, mucho. 16 de septiembre. Bueno, entonces, Nico, apunte ahí. Apunte ahí. Es un muy bonito espacio. La paga es buena. No, y el organizador es excelente. No, pero ahí no hay paga porque es ensayo. Es ensayo. Es un ensayo. Es un ensayo. Nos pasó muchas veces que dejamos un lapso de tiempo por tema de trabajo de dejar de ensayar. Entonces, a nosotros nos pagaban por ensayar en vivo. Ese era como el decir de la banda, nos están pagando pero por eso ensayar. Era a tiempo, ahora el 16 no. No. Van a ensayar por ensayar. No, van sí, para sí. Pagar por no, pero, sí. Pero no, el 19. Nico, ¿qué enseña? Dijiste que era profesor. Yo soy el director de la banda del Colegio Marco Fidel. A ver. No, porque por ejemplo, Leo es el bajista y enseña matemáticas. No, él es químico. ¿Es químico? Química. Ah, bueno, ves, nada que ver una cosa con la otra. Pero pues bueno, ahí termina haciendo sus cuentas matemáticas. Bueno, ¿y qué tal los alumnos? Uy, delicioso, yo trabajo muy bien allá y la banda es excelente. Qué bueno. De hecho, qué bueno que algún día fueran a visitarnos por allá. Pero por supuesto. ¿Por ahí no ha ingresado un tal Nico también?
que iba a ingresar a la banda del Politécnico, ya, ya de, del colegio. Sí, sí, él la está oyendo, él la está oyendo. Sí. Lo veo bien. ¿Lo conoce? Sí. La figurita, sí, 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 figurita que le faltaba. Sí. Trompeta. Ya ha sido actor, ya ha sido actor. Tiene dotes de artista el hombre. No, él me dijo que, me dijo, papi, quiero ir a la banda, quiero pertenecer a la banda. Ya está en la banda, prácticamente. Sí. Ya, bueno, pues. Oiganme, el tiempo se nos está acabando y hay una que ¿ya? no se las voy a perdonar ni por el chiras. La guitarra. Ah, la guitarra de Auténticos Decadentes. Sí, sí. Ah, yo pensé que. Es que yo me transporto a lo viejo. ¿Se acuerda la guitarra de la guitarra? Una... Guitarra y maracas. No, hay una. Hágale, ya le voy a decir cuál es. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estabas lanzada en la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuve una revelación. Ya sé qué quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rubro de tambor. Sí. ¡Bravo! Les está enviando un saludo muy especial el amigo Gabriel del canal Rancho. Ah, Gabriel, un placer, mi hermano. Y muchas gracias también por este espacio, porque pues tengo entendido que es una bonita sociedad que se está armando y qué bonito que armar sociedad con grandes amigos como donde como los en una sociedad donde gana más él que uno, pero bueno. Ah, no, de porcentaje no voy a hablar, pero al menos viaja más. Al menos viaja más. Bueno, eso está muy bien. Óyeme, pues nada, Vintage. A Rafa, Nico y a todos los de la banda, Pachito, que lo haces. Pacho se sabe las canciones que no han compuesto todavía, ¿cierto? Sí, sí, él tiene la particularidad de que vamos a ensayar y pues él hace el grandísimo esfuerzo de tocarla sin antes escucharla. Y el decir de nosotros es, Pacho se sabe las canciones que aún todavía no se han inventado. Y lo hace muy bien. Pacho es un músico espectacular. Pacho es la octava maravilla del mundo. Sí, Pacho es la octava maravilla del mundo. ¡Ay! Pacho, el río Siete Colores pasó a la novena. Pacho es ese personaje que casi nunca habla, pero cuando habla hace un apunte. ¿No él habla con las manos? Sí, y hace un apunte o hace uno de los mejores chistes lo bota Pacho. ¿Dónde encuentran o cómo contactan Vintage? Ok, Nico. Rafa. Ya. No, el director de la banda siempre tiene que haber un líder. El director es Nicolás. Oh, bien. Me pueden contactar a mí. Un número de contacto: 320-509-7146. O por el Facebook de la banda también. Lo mejor, respuestas en inbox. Sí, listos para bautizos, bodas, matrimonios, funerales. Separaciones. Ya, funerales ya, no. ¿Ya aprendió la de Indio? Indio, no. ¿Hasta el final? Ah, hasta el final. Es una canción que le gusta mucho usted tiene esa tarea conmigo. Sí. Tu lugar es a mi lado. Sí. Aunque más lo quiera Dios. Algo así más o menos me recuerdo. Es una canción muy linda y siempre que no he tenido como la oportunidad de hacerla dos veces, me acuerdo de Javier. Y va a ser un reto, pero vamos a hacerla. Es esa y la de Libre Soy, Libre Soy. No, te quiero yo. Esa es la otra. Tarde. No, Rafita tiene 20 días para que la aprenda. Bueno, con él digo todo. 20 días, listo, contando. No, menos de 20 días. Listo. No, 20. Va de tarea. Bueno, señores, nada, con Vintage hoy les decimos a todos gracias por estar compartiendo con nosotros, de disfrutar este magazine el día de hoy. Diana, Javier. Espere que era que le voy a sacar una espirita. Ay, sí, Diana, que no. Le dejé una espirita y ahora se la voy a sacar. Sí, cómo. Oiga,
No, nos vamos, se acabó el tiempo. Agradecerles inmensamente a, primero, a Nico y a Rafa, que vinieron y nos alegraron la mañana, como nos la alegraron ese domingo allá en Tarima. Y la mejor de las suertes, muchachos. Muchas gracias. Somos admiradores de ustedes. A Rafita, pues somos, lo estimo. Hinchas. Mejor dicho, Rafita. Da la camiseta, pero somos hinchas. Sí. Hay que hacer souvenirs. Hay que sacar una camiseta que diga, somos fans de Vintage. Y ahí estamos nosotros. Vamos a hacerlas. La mejor de las suertes. Muchas gracias. Las compras. Muchas gracias, Javier, Diana, Jonales, a todos. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de poder mostrar una banda desconocida que poco a poco ya está siendo más conocida todavía. Ay, con algo de fondo, Nico, nos vamos despidiendo de eso. Uy, no, pero... ¡Vámonos! Señores, les voy a contar rápido antes de irnos. Domingo 6 de la tarde, si ustedes quieren recordar todo lo que se vivió en el carnaval con Vintage, domingo 6 de la tarde en el Canal Visión Dorada. Chévere. No lo sabían, ¿sí? No. Sí, se va a hacer un especial de ustedes el domingo. ¿También? ¿Y nos pagan o...? No, ¿quién dijo? No, es ensayo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos!